preocupa que se quede esto que sea efímero, es decir, que pueda ser un momento de brillo, de relieve, y que creo que hay que consolidarlo y que los gestores de este deporte deben aprovechar la ocasión. Yo sí voy a decir algo, o sea, lo que ocurre es que, por ejemplo, pensar en aficiones como el Betis, o sea, como, pues la verdad es que esto es muy complicado y es muy difícil, pero lo que sí es cierto que estamos viviendo, pues, los dos últimos años de una gran afición, de una afluencia masiva de gente joven, y entre ellos, especialmente las mujeres, y yo creo que esto es sano, ¿no? ¿Seguirá o no seguirá? Pues no lo sabemos, pero bueno, de momento vamos a vivir esta ilusión. Sin lugar a dudas depende se consolida, o sea, sin lugar a dudas también depende de los éxitos o de los fracasos, claro. Pero claro, porque encontrar una afición como el Betis, hombre, yo recuerdo arbitrar al Betis y perdiendo por 6-0 y la afición aplaudiendo a rabiar, eso es difícil verlo en ninguna parte, aquella también es una casta especial, ¿no? Pero además para mí tiene mucha más importancia cuando el aragonés, en principio, de sentimientos en ese aspecto, o sea, no es precisamente un público animoso, es un público generalmente muy apático, ¿no? O sea, lo vemos constantemente. Correcto, o sea, le tienes que animar mucho para que se entregue, sobre todo en la cancha. Ahora, también tiene una virtud el público aragonés. Y es que cuando dice sí, cuando se entrega... Al final. Y dice sí, o ese es bueno, o ese vale. Es que vale. Sí. Lo deja ya señalado de que sí, que es bueno y... ¿Sabéis por qué Nagy marca un gol tan bonito? ¿Por qué? ¿Por qué, Antonio? Os fijaos después, aparte de que técnicamente es un gol precioso, Nagy golpea la pelota, Nagy no es maometano. Alá dirige la trayectoria. La pilarica disimula un poquito al portero y con todos los corazones aragoneses hemos metido el balón dentro. La copa ahí la tenemos. Vamos a ver, para hablar de que el Real Zaragoza tiene ya 6 copas. La primera de ellas conquistada en 1964, lo decíamos, está aquí, y ahora 5 más. Son estas las que ustedes van a ver ahora. Aplausos a los vencedores. El generalísimo entrega la copa al portero Yarza, capitán del Zaragoza. El capitán La Petra recoge la gran copa que le entrega el jefe del Estado. Y recibe en estos momentos la copa de campeones. Edición número 85 para el Real Zaragoza, que ha ganado al Barcelona por 1-0. El rey Juan Carlos entregaba la copa que lleva su nombre a Miguel Pardeza, capitán del equipo que la había ganado con enorme sacrificio en el terreno de juego. Ahí está Miguel Pardeza recibiendo la Recopa de Europa. Miguel Pardeza levanta la Copa de Campeones que acaba de ganar el Real Zaragoza. Belsué con él. Después Aragón. Tras Aragón, García San Juan. Van pasando uno tras otro recibiendo sus medallas. Entre el clamor de sus seguidores, Solana. Ahora Aguado tras este él. Vale. Ahí está Aguado. Nagy. Y prácticamente toda la plantilla del Real Zaragoza, que ha recogido hace tan solo unos instantes en el Parque de los Príncipes esa sexta copa que le convierte en uno de los equipos, bueno, pues más laureados ya de casi casi la geografía española. Salvando. La actividad en Aragón.
El gol de Nayín fue cantado en toda la región y desató el entusiasmo colectivo. Los aragoneses tomaron las calles de las principales ciudades para festejar el triunfo en la final de la Recopa. La fiesta había comenzado. El jueves por la tarde, Cedrún fue el encargado de alzar la copa cuando el equipo llegó al aeropuerto de Zaragoza. Su primer contacto con la afición fue un momento mágico y el preludio de lo que iba a pasar después en la Plaza del Pilar, donde esperaban miles y miles de aragoneses. Tras ofrecer el triunfo a la Virgen, los jugadores, como marca la tradición, salieron al balcón municipal. Entonces llegó la apoteosis, el delirio. Jugadores y afición se fundieron en un abrazo interminable y los gritos de todas las personas allí congregadas se unieron en el cielo para recordar a todo el mundo que algunas veces los sueños se hacen realidad.